Jan tiene libre por izquierda a Coyote. Salió limpio Cerro de la presión. Sale Alan Rodríguez. Está esperando O'Brien. Pica Fernando Romero. ¿Por dónde anda el Pacho y Carrizo? Intentó Alan. Cortó Marcos Benítez. Recupera Alan. La juega para Carrascal. Y va Carrascal y pica Enzo. Pica Enzo. Fue para Enzo. Está. Cabeceó Enzo. Estupendamente en el vacío. Gran pase de Carrascal. Galeano se anticipa a la salida del arquero. Conecta de cabeza y esa pelota lentamente se mete en la portería. Cerro Porteño trabajó muy bien. Marcó estupendamente el pase Antonio Galeano. Allí puso la pelota Carrascal. El ciclón golpea temprano. Cerro quiere seguir en la punta. Cerro 1, Tacuarí 0. Rápido en el partido. Llegó el gol para Cerro Porteño. Qué gran pase de Carrascal. Y qué buena definición para anticiparse de Antonio Galeano, que sabía exactamente dónde estaba Servín y qué posibilidades tenía con el pique de esa pelota para meter el cabezazo. Y con un cabezazo certero, mandó la pelota al fondo. Toca Patiño. El pase para Alexis. ¿Te puedo enviar un mensaje, Pepi? Sí. Un WhatsApp. Que uno de los dos se cambie el botiquín. Indica que van 9:40. Tiro libre que corresponde a Cerro. Nueva Pilsen Extra Cerro Porteño disponible en todo el país. Pura malta, pura pasión. Indica que gana el ciclón 1-0. Cuando Arce lo está llamando a Enzo. Sí, indicaciones para Enzo Jiménez. Lo llamó directamente a él. Se iba a acercar Pires y le dijo, no, quiero que venga Enzo. Le da indicaciones al lateral derecho de Cerro. Y aprovecha para escuchar también Jan. Tiro libre, a ver cómo aprovecha hacer la pelota parada. Alan Rodríguez le va a pegar. De zurda, Alan Rodríguez. Va a atropellar Brian Zamudio, va Patiño, va al centro. Le quedó a Pir, le pegó. Cruzado abajo, contundente. El ciclón, pura eficacia en el comienzo del partido. Inclina decididamente la cancha y el resultado a favor. Cerro arriba en la clasificación del campeonato. El ciclón gana Tacuarí en la nueva olla 2-0. Qué arranque para Cerro Porteño. Vuelve a golpear. Cada llegada que tiene Cerro parece que va a pasar algo. Y así lo hace de nuevo con Robert Piris de Amota esperando por atrás ese centro de Alan Rodríguez, que fue superando a toda la defensa y a los atacantes y sacó un remate por abajo muy difícil para Carlos Servín y Cerro anota el segundo. A Galeano que cambia. Arriba para Pachi, la bajó bien. Va Carrizo, Carrizo enganchó, limpió, le va a pegar. Sigue Carrizo, le pegó. ¡Gol de Cerro Porteño! Federico El Pache Carrizo. Remate fantástico, monumental. La clavó en el ángulo literalmente. El Pache Carrizo, señores. Amplía la ventaja azulgrana. Terrible contundencia de Cerro, que antes de los 20 ya gana el partido 3-0. Carrizo y la costumbre de marcar goles fabulosos, fantásticos, espectaculares. El Pachi Carrizo deja Cerro 3, Tacuarí 0. Le salen todas a Cerro Porteño en esta noche de domingo. Qué definición la de Pachi Carrizo. Se está chequeando la posición de Pachi. Pero qué definición ha metido el 8 de Cerro Porteño, primero controlando y después sacando un remate perfecto. Más espectacularidad aún cuando cae raspando el travesaño. Pero
está todo ok. Doble festejo porque validaron el gol. Doble festejo porque subió al marcador el golazo del Pachi Carrizo. El pase sobre Carrascal. Carrascal que juega, Pachi Carrizo. Juega para Enzo. Va Enzo, miró el área, metió el centro. ¡Gol! Centro de Enzo Jiménez, atropelló, conectó, clavó esa pelota cerca del palo. Cerro vuelve a castigar en el comienzo del segundo tiempo, amplía la goleada. Brian Zamudio, el goleador de Cerro Porteño, convierte Cerro 4, Tacuarí 0. Qué bien puso la cabeza Brian Zamudio, el frentazo. Conectando ese centro de Enzo Jiménez, vuelve a golpear Cerro Porteño. Contundencia pura. Era azulgrana. De gran primer tiempo. Arranca también el segundo tiempo ahora con otro gol. Carrizo. Carrascal. Jiménez por derecha. Galeano se metió por el medio. Jiménez. Romero. Romero que tiene. Carrascal que juega. Carrascal. Carrizo. Rodríguez, va Alan, Alan y el centro arriba, peligroso. ¡Gol! Antonio, gol de Cerro Porteño, Antonio Galeano. Movió la pelota, tocó a placer, vino el centro y Galeano metiéndose por derecha, conecta, la manda adentro. El quinto para Cerro Porteño, seguramente la van a chequear en el VAR. Galeano se estiró, conectó, convirtió, contundente, implacable. Cerro Porteño gana 5-0. Qué buen centro de Rodríguez, pone de buena forma, el pie Galeano. Para que nada pueda acercarlo, Servini a anotar el quinto de Cerro Porteño. Disfruta Cerro Porteño del partido. Y sobre todo hay que valorar el nivel de contundencia que ha tenido en sus ataques Cerro Porteño. El gol ya subió al marcador. El doblete para Antonio Galeano.